De pequeña, vivía cerca de unas vías de tren. Cada vez que pasaba uno, corría a la cama de mi madre y ella me aseguraba que los monstruos no existían. Ella era una mentirosa. El pozolero, famoso por cocinar personas. A veces, el cártel necesita que un cadáver desaparezca sin dejar rastro. En ese caso, envían el cuerpo a San Mateo. Lo primero que hace el pozolero es meter al muerto en un barril. Luego lo llena de sosa cáustica, hidróxido de sodio. Entonces tapa el barril y lo va moviendo. Transcurridas 24 horas, solo queda una pasta espesa. Un pozole. Luego lo vierte en un pozo. Si quedan dientes o trozos de hueso, los convierte en polvo. El año pasado desaparecieron más de 300 personas en San Mateo. Las familias no saben si sus seres queridos están vivos o muertos. No tuvieron un entierro decente. No tuvieron un final digno. El único que sabe lo que de verdad le pasó a esa gente es el pozolero, el monstruo que los derritió. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ghost Recon Wildland. Acá estamos a punto, bueno, llegó el día de hacer la misión del pozolero. No sé si matar al pozolero, porque estaba viendo, vamos a escuchar el audio, pero no dice nada de matarlo. Tenemos la ubicación del pozolero, vayan por ese cabrón y tráiganmelo. Tiene que dar la cara. Bowman dice, tráiganmelo. Y ahí, a la derecha, dice, localicen al pozolero. En ningún momento nos dijeron que lo matemos. Así que no sé si hay que matarlo o hay que secuestrarlo y para sacar la información. Supuestamente sí. Así que bueno, es raro, ¿no? No nos dice ni que lo matemos ni que tengamos cuidado de no matarlo. O sea, no dice ninguna de las dos cosas. Así que no sé, supongo que cuando lo encuentre, mi personaje dirá lo que hacer, capaz que dice, bueno, tengan cuidado, no lo maten, o matémoslo, yo qué sé. Ya veremos. Listo. Hoy voy a hacer, primero que nada, la misión de la historia. Después vamos a hacer misiones secundarias. Por ejemplo, estaba viendo que en Itaqua nos queda solo una. Solo una, esto está en Okoro. Podríamos hacer esta de Itaqua, alguna de Okoro, para ir cerrando estos mapas ya definitivamente. Después encargarnos de cosas de San Mateo y después pasar a Media Luna, donde está el comandante, que es otra parte de seguridad, acá está. Así que tenemos que matar o agarrar al pozolero, al comandante, a este, para llegar a la plaga, y la plaga nos lleva al muro. Estos cuatro que están alrededor del sueño son los más importantes, los más influyentes, los que están más cerca del sueño. La Reina de Belleza, Nidia Flores, el Yayo, el Cardenal y el muro. Esos son los más importantes, y estos son los jefes narcos menores, y estos son los más menores de todos los que están alrededor. Así que bueno, nada, vamos directo a la misión principal y después hacemos misiones secundarias como siempre, más adelante en el video. Allá se ve que es, bueno, no sé si es ahí mismo, pero es tipo para allá. Acá tenemos una camioneta, así que bueno, vamos. No, huevón, porque puedo volver a la cana. Estamos llegando a la base del cártel. Encontremos al pozolero. Ok, gente, acá estamos. Estoy subiendo a la montaña para no bajarme cerca de la base. Vamos a decir a nuestros compañeros que esperen. Quietos ahí. Recibido. Allá es. Pa, pero es grande este lugar. A ver qué puedo ver. Ya veo que hay una alarma. Hay una alarma. A ver si se la puedo romper. La alarma está apagada. Ok, veo una torre de francotirador, pero no veo el franco. Allá hay otra torre. Un francotirador. Muerto. Después tenemos. A ver qué tenemos. Allá hay otra torre. Ahí está el tipo. Veo un francotirador. Muerto. Siempre tratar de matar primero a los francotiradores, que son los que nos pueden ver más fácil. Otra alarma. Hay una alarma. Y otra allá. Esta no la voy a poder romper desde acá. No le veo la caja de los fusibles. Así que nada. Vamos a ver si veo algún soldado por acá. Está pasando un helicóptero exactamente por arriba nuestro. Parece que se va. Vamos a usar el dron. Dron en vuelo. Ahí vi a un soldado por acá. Ahí está. Veo un segundo objetivo.
tres o multitud. Con tres. Vamos a acercarnos un poco más y un poco más alto. La entrada podría ser por acá, ahora que estoy viendo. Porque acá hay muros. Ah, acá hay casetas. Puede ser que haya alguien ahí cuidando la entrada. Cuidado con eso. Parece que no. Parece que no hay nadie por acá. Ok. Seguimos mirando. Mierda, ya me estoy quedando sin batería. ¿En serio no hay más nadie acá? A ver, de este lado. No. Mierda. Cuidado. Después... Ah, pero aparte tenemos que ir hacia allá. O sea, tenemos que entrar por acá, pero esto recién es lo primero. Después hay que pasar todo para allá. Ok, creo que voy a usar el dron más de una vez. Para marcar a todos los objetivos que haya. Un arma fija. Un arma fija, debe haber un tipo ahí. Ahí hay una caseta, debe haber alguien. Acá hay otro más. Ok, sí, es más difícil de lo que pensé. Parecía más fácil al principio, pero no. Ok. Esperen. Aguanten la posición. De acuerdo. Y vamos a entrar por allá, por la entrada allá del costado. Pasamos. Por acá. Mierda, había un guardia acá. Cerca. Y allá hay otro. Nivel 14. Genial. Ok, ya estamos dentro. Allá hay uno. Escucho que habla con alguien, pero no veo con quién. Se va, vamos a dejar que se vaya entonces. Cuidado que ahí hay una torreta y hay un tipo. Francotirador allá arriba. Ese enemigo podría verte. Francotirador casi me ve. O sea, sospechó. No llegó a detectarme totalmente, así que no va a avisarle a nadie. Vamos a tratar de matarlo antes de que se complique. Un francotirador. Ahí hay un sicario, cerca de la entrada del campamento. Ok, hay otro por allá que localizó a nuestro compañero. Está del otro lado. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Por acá, quiero ir por acá porque ahí está una torreta y quiero matarlo por la espalda. Porque si voy de frente me va a arruinar con la torreta y va a avisarle a todo el mundo. Así que venimos por atrás. Con cuidado. Nadie por acá. Ahí está el tipo. Vamos a usar la pistola. Muerto. Por ahí no se puede seguir, así que voy a tener que venir para el medio. ¿Allá hay alguien? No, no había nadie. A ver, acá adentro, nadie. Recargamos balas. Perfecto. Hay una ahí adentro. Acabo de ver a uno con subfusiles. Ok. Ese no sé si matarlo ahí adentro. Creo que está solo. Espero que haya estado solo ahí. Ahora voy a ver. No me sale sospechoso ni nada ahí en el radar, así que supuestamente estaba solo. Vamos a verificar que esté todo bien. Veo a un sicario con subfusil. El punto de control, por ahí. Ok. Veo que hay un suministro acá afuera. Radar. Allá va uno, está de espalda. Ok, voy a aprovechar y voy a agarrar el suministro que debe estar acá. Ahí está. Marcamos. En esa caseta de allá, no sé si... ¡Ay, mierda!
puedo pasar por este muro. Bueno, mejor vamos así. Voy a seguir a ese para agarrarlo por la espalda. Tenemos otro suministro por ahí. Y vamos a ver si hay alguien más acá adentro aparte de este. No, está solo. Está solo y va a morir ahora. Perfecto. Nada por acá, seguimos avanzando. Veo uno del cártel con el estacionamiento. ¿Dónde? Estacionamiento, ¿dónde mierda es el estacionamiento? Ah, ya. Por allá. Ok. Suministro de gasolina, marcamos. Perfecto. Y seguimos. Ya estamos acercándonos bastante al punto amarillo. Al círculo amarillo. Ahí está la alarma, a ver si la puedo romper desde acá. No sé si le podré pegar ahí. Sí, perfecto. Apagué la puta alarma. Y quedaría otra alarma, pero está recontra lejos. Está recontra lejos. Vamos a usar el dron una vez más porque no tenemos mucho enemigo localizado por acá. Parece que no hay nadie cerca. Perfecto, subimos. Ah, acá es el estacionamiento, parece ser. Allá hay otro. Llevamos 5. Vuelve antes de que te... ¡Mierda! Estaba usando el dron y apareció uno. Uy, Dios. Lo usé en un lugar muy... muy malo. No está marcado ese que me vio, me parece. Cuidado. Falsa alarma, dice. Bueno, vamos a ver de vuelta. Ahí está, no estaba marcado. Con razón. Nunca me lo vi. Nunca lo vi venir. Ahí va, que se acerque, es más fácil de matar. Ya sabemos que para allá no hay nadie. Así que mientras más se acerque acá, más fácil de matar y que nadie lo encuentre. Bueno, parece que va a morir ahí. Quiere morir ahí. Perfecto. Bien. Esto recién es el principio. Hay que llegar mucho más para allá atrás. Hay muchos enemigos. Hay un teniente del cártel. El cuartel general, ahí adentro. Un teniente. Y ni siquiera sabemos dónde está el pozolero todavía. Así que mejor vamos con cuidado. Me pareció ver a uno ahí. No, estoy mirando ya. Ok. Por allá se escuchan voces y no creo que estén todos marcados tampoco. Voy a ir a ese sector porque los tengo más marcados a los enemigos. Ah, y hay uno cuidando ahí. A ver para dónde va. Se queda ahí. Puta madre. Uso el dron. Estoy viendo un arma fija. A ver de este lado si veo a alguien. Parece que no. Esta arma fija, ahí tiene un soldado. Por aquí veo un equipo de sicarios dentro de la base. Ya veo al pozolero. Recuerden, lo necesitamos vivo. Ah, ok. Lo necesitamos vivo. Está ahí adentro. Ok. Ok. Otro por ahí. Ah, no, esto es un cosa de rebeldes. Ok, así que el pozolero está ahí. Está exactamente ahí, 139 metros. Parece tan cerca. Parece tan cerca. El tipo que estaba acá se fue. Se fue para... ¡Ay, mierda! Bueno, si se queda de espalda ese... No lo mato todavía. Ok, estamos dentro. No sé si es un buen lugar para estar acá. Mejor no. A este sí lo matamos, porque nadie lo va a descubrir. Uno menos. Ahí viene el tipo de la cabina.
se meta a la cabina, por favor. Bien. Eso es, eso es. Lo voy a matar acá adentro y nadie lo va a descubrir. Ay, hijo de puta, justo se movió. Ok, todo sigue bien. Todo correcto. Por ahora, allá. A ver qué hay. Cuidado que ese me puede ver desde re lejos. Me parece que no los voy a poder matar a esos, porque se está cuidando uno enfrente del otro. No sé, a ver, voy a matar a este, a ver qué pasa. No, no se dieron cuenta. Genial. Si se llega a dar cuenta, apenas aparezca una sospecha o algo, lo mato a aquel. A ver qué hace. Creo que no lo va a ver porque ahí está como cubierto el tipo. Este lo voy a tener que matar rápido porque va a entrar acá y va a descubrir el cuerpo del otro. Muerto. Allá hay otro que parece estar solo. Oye, ahí hay un narco. Fíjate en el montón de llantas. Mierda, hay otro por acá. Muero por un cartón de cheves. No, 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 no. Conoce nuestra posición. Por aquí veo un sicario. Bien, en la entrada al campamento. Creo que no pudo avisar a nadie, por eso empecé a disparar rápido antes de que grite o llame patrullas. Vamos a matar rápido a aquel de allá adelante porque no sé qué tan lejos está de este. Está del otro lado del muro, parece ser. Genial. Qué cagazo, casi cago todo. Bueno, en realidad no era que cagaba todo, sino que se acababa el sigilo y teníamos que empezar a matar a todos a disparos. Sí, está del otro lado del muro. Está. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos uno que anda por allá. Parece ser. Allá anda. Y tenemos un teniente ahí arriba. Que no sé cómo llegar. Creo que tengo que rodear por acá. Por la derecha. A ver. Y estoy yendo ya directo al pozolero. Ya falta poco. Falta muy poco. No sé si apagué todas las alarmas. Creo que sí. Que ya apagué. A ver esa. No, esa no la apagué. Alarmas controladas. Ahora no llegarán refuerzos. Listo. Todas las alarmas apagadas. Me costaba decirlo, perdón. Bueno. Vamos a entrar directamente acá, me parece. Allá hay otro. Cuidado. Marcado. Veo a uno. ¿Huelen esa peste? Mierda, ¿qué es eso? La muerte, la pinche muerte. Ok, acá están todos los cadáveres, parece ser. Estos cosos con soda cáustica. Los cadáveres de los tipos. No voy a poder entrar por acá, voy a tener que entrar obligadamente por allá. Y tengo que matar a más guardias, me parece. Antes de llegar al pozolero. Se va. Me voy a asegurar. Mierda. Bueno, ese está de espalda. Me voy a asegurar de matar a los que están acá. Antes de seguir. Por allá. Hay un franco, me parece. Agáchate, te van a descubrir. Hey, franco tirador en el techo. Ok, me parece que ya saben que estamos acá. Me parece. Dice sospechosos ahí. Calma, todo bajo control. Todo bajo control. Era este que sospechaba, pero ya lo matamos. Ok. Tenemos un suministro por acá. Ahí está. Cuidado.
que no haya nadie mirándonos mientras agarramos el suministro. Ok. Y ahora sí, voy a ir para el lado del pozolero. Ya maté a los que estaban de este lado, que me preocupaban. O sea, por las dudas, quise ir con cuidado y matarlos. Y ahora vamos a ir hacia allá. A ver si puedo bajar por acá. No, voy a tener que bajar la escalera. No cuesta nada. Quítese candado y déjenos ser libres. Sí, después me tengo que acordar de liberar a los rebeldes. ¿Por dónde se baja la puta madre? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? ¿Cómo mierda subí acá? Dios. ¿Por qué me cuesta tanto encontrar las escaleras en este juego? No sé. Ah, estaba acá, escondida. Por eso no la veía, la puta madre. Bueno, vamos. Vamos, casi me detecta uno por allá. Debe haber alguien por ahí porque se escuchan voces. Por ese edificio debe haber algún enemigo. Listo, estamos muy cerca. Muy cerca del pozolero. Muy, muy cerca del pozolero. La puta madre. Pensé que había una puerta. Ah, ahí hay una puerta. Ahí hay una puerta. A ver qué se ve para adentro. Allá anda el pozolero. Ah, apesta acá adentro. Apesta mal. Vamos a matar a este gil. Ya estamos dentro. Parece que quieren pelear. Manos arriba. Vamos, enséñamelas. ¡Hola, señores! Son más altos que los repartidores de siempre. Silencio, camine. Me doy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que llevar o qué mierda? Lleven el... Ah, hay que llevarlo. Ok, disparen. Disparen, disparen, disparen. ¡Madres! Mierda, hay que llevarlo. Vamos a ver en el mapa. Lo tengo que llevar a... hasta acá. O sea, me lo tengo que llevar agarrado, meterlo en algún vehículo y llevarlo hasta ahí. Pero van a venir todos los tipos ahora. Güey, se calienta. ¿Qué pedo? Ya nos chingaron. Ya nos chingaron. Acá hay un archivo, vamos a agarrarlo. Seguramente sea algo de el pozolero. Qué asco. Ahí están los cuerpos. Miren eso. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos. Acá hay un archivo. Estoy bien, sí. No, Ramón. Te conozco. No estás bien. Soy tu madre. No me mientas. Ma. Mira. Sabes que eso cambió mi vida. Carajo. Hago todo lo que puedo para no pensar en ello. Pero esos cabrones, esos hijos de puta... Les estoy ayudando a destruir mi país, a matar a mi gente. Cariño, solo trabajas para ellos. ¿Me oyes, Ramón? Deja de martirizarte, chiquito. Eres un héroe, un superviviente. Lo que estás haciendo es proteger a la gente. ¿Héroe? ¡Soy un traidor! ¡He traicionado a mi gente! Bolivia es su rehén, y yo les ayudo a acceder a las personas, reclutar sicarios, utilizar a niños de 12 años como carne de cañón. Estoy atrapado. ¡Atrapado! No puedo mirarme en el espejo. ¡Les ayudé a matar a...! No, Ramón. Escucha, no eres un asesino. Ellos lo son. Solo lo haces para proteger a tu familia. Ok, había una grabación. Ramón Feliz le cuenta a su madre las cosas horribles que el cártel lo ha obligado a hacer. Ella intenta convencerlo de que solo lo ha hecho para proteger a su familia. Justo cuando puse el archivo de audio, escuché que los sicarios me perdieron. Ya no me están buscando. Ah, bueno, sí, sí me están buscando. Sí me están buscando. No sé cómo voy a salir de acá. Tenemos más objetivos. Puedo disparar. Allá voy. Tenemos el apoyo de los grupos de
refuerzos. Están en camino para llegar a donde vamos a pedir ayuda. Vamos a pedir una distracción. Todos los que son. Una distracción. Vamos a sacar el pozolero de acá. Hay que tener cuidado, no sé si sacarlo. ¡Madre! La puta madre, ¿qué hacía un tipo ahí? La concha de la lora. La puta madre. Necesito ayuda, no sé si va a llegar alguien a curarme. Ahí está viniendo un compañero. ¿Qué hacía un tipo acá? Ahí está viniendo apoyo rebelde. Nunca me esperé un tipo ahí. Tenía miedo de salir con el pozolero y que los mismos los sicarios maten al pozolero. Hay que llevarlo vivo. Gracias. Mierda. Alguien entró por esta puerta, hijo de puta. Y allá están viniendo más. ¡Ya valió madres! ¡Aquí están las armas! ¡Mierda! Vení. Si lo podemos aquí están las armas. No sé si lo podremos sacar. Me doy. Allá hay un auto. Ay, verga. Mierda, un francotirador. Vamos a dejarlo acá. A ver si puedo matar. Mierda. A ese francotirador. Ahora sí ya valió. Madres. No lo puedo ver. Busca algo y cúbrete. Pero la concha de la lora. ¿Quién me pegó? Disparen, ayúdenme a matar porque no los estoy viendo. Madres. A ver si le puedo tirar una granada. Madres, aquí están las armas. Sigue vivo. Wey. Puta madre. No lo voy a poder matar a ese. Y me dispararon de allá. Tenemos este muy buen auto con una alarma. A ver qué pasa si me subo. A ver si el tipo se sube o no. No, lo tengo que meter yo adentro del auto. Ok. Voy a esperar a que se le vaya la alarma al auto. Y lo voy a meter para ahí adentro del auto. Puta madre. Bien, gracias. Gracias por la ayuda ahí. Francotirador. Ahí se ve el Franco que está apuntando hacia acá. ¡Madres! Puta madre, me tienen como encerrado acá. A ver si puedo liberar a estos rehenes. Que me pueden ayudar también. Listo. Vamos a agarrar al rehén. Al pozolero, mejor dicho. Y lo vamos a meter adentro del auto. Y nos vamos a ir. ¡Madres! ¡Aquí están las armas! Raptar. Dale para adentro. Y voy a intentar huir yo en este auto, que es bastante rápido. Bueno, permiso. A ver si tenemos salida por acá, a ver si se abre la puerta. Mejor me llevo mi oso. ¿Oso? ¿Un osito de peluche? No es lo que parece. No me da mucho miedo la oscuridad, pero Pepito pensará que lo estoy engañando. Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez y Pepito le habló muy mal. Tuve que pegarle a Pepito, quiero decir, no a la jirafa. Este tipo habla en serio, nos está haciendo pendejos. Creo que el cabrón va en serio. Por alguna razón su mente todavía no madura. Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas. Esta semana me tocaba lavar a un estadounidense, pero todavía no llega. Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas. Solo hago mi trabajo. No juzgo a nadie. ¿Limpiar a un estadounidense?
O sea, meterlo en un barril y cubrirlo de sosa cáustica. ¡Claro! Hay otros hombres con pistolas que me llaman el pozolero, como si hiciera guisados. Pero no hago guisados. Ni siquiera me los como. Solo disuelves cadáveres en barriles con lejía. ¿Genial? A veces yo también los entierro. ¿Por qué me miran así? Ni que yo hubiera matado a esa gente. Pepito, no me lo permitiría. ¿Y eso por qué? Porque no es parte de mi trabajo, claro. Seguro que no podemos regresar para buscar a Pepito. Seguro. No te preocupes. Le diremos que no había jirafas ni otros animales. Gracias. Seguro que todavía está enojado por dejarlo atrás, pero si dices que no se puede hacer nada, supongo que será verdad. Ok, este tipo está re loco. Listo, vamos a llevarlo para ahí adentro. Estaba esperando que termine de hablar por las dudas. Y dejamos el super auto acá. Vamos a agarrar al man. Ahora sí. Vení. Y vamos a llevarlo para adentro. Wey. Pero. Íñigo Morales, juez del tribunal, desapareció al salir del trabajo. Octavio Rodríguez, estudiante y activista, secuestrado por una banda armada en un bar local, desaparecido. Mirabel Castro, profesora, vista por última vez en un control de la unidad de Santa Cruz. Sí, la recuerdo. Tenía una piel preciosa como un ángel. Hay mil más como ellos en este montón, hijo de puta, y solo son los de este año. Todos ellos tenían una familia. Gente que no soporta el dolor por no tener a sus seres queridos. Pero estaban muertos. ¿Qué más podía hacer? Midas cree que tiene mente de niño. Tal vez no tenga idea de qué hablas. Pues ojalá tengas memoria fotográfica, cabrón. Quiero los nombres de todas las personas que metiste en esos barriles. Me vale madres cuanto tardes, ¿entendido? Sí, ok. Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo. Ok. Bueno, no sé cómo seguirá esto. Puedo aguantar un pendejo a un tipo siniestro, pero no soporto ver las dos cosas juntas. No es tan pendejo. Sus emociones no se han desarrollado bien. No sabe cómo reaccionar ante los muertos. ¿Está mal de la cabeza? Se llama disociación. Exacto. No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas. Ok, salió un nuevo video de la plaga, parece ser. Buenas noticias. El sueño le ordenó al muro que elimine a la plaga. Pero el muro está intentando salvar a su hermano sacándolo del país. Aunque la mano derecha del sueño se rebela contra él. Mejor todavía. Sabemos dónde está la plaga. Acabemos con esto. Estoy harta de ver videos de ejecuciones. Será un placer. Ok, a ver cómo va todo. Nueva misión, la plaga. Localicen a la plaga. Está en... ¿Dónde es esto? La cruz. La cruz. Y la cruz no dice... No es un lugar neutral, o sea, no es de nadie. No hay ningún líder acá. La cruz. Ok, vamos a ver esto. Ok, ya está. La lluvia de Polito, eliminados. El pozolero, atrapado. Salió un video nuevo de la plaga, vamos a verlo. Nos va a servir... Ay, acá no está. Nos va a servir como para... Para conocer más. ¿Dónde estará ese video? En el muro debe estar. Sí. Acá está. La palabra del sueño. Últimas órdenes. La respuesta de la plaga a los ataques me demostró que aún no había entendido que la función principal de nuestra organización era hacer dinero. ¿A qué se dedica tu padre? Es un halcón. ¿Vigilante? Sí. No ha estado haciendo su trabajo, ¿verdad? No lo sé. Matar gente inocente no nos ayuda. Todo lo contrario, te aleja de las personas que más necesitas y las manda a los brazos de tus enemigos. ¿Quién es tu verdadero hermano? El hombre con quien has crecido, luchado, sangrado y ganado lana. O un cabrón a cuya madre se la cogió tu padre. La plaga ha ido demasiado lejos. Ya sabes qué hacer. Me pareció justo que el muro fuera quien se encargara de su hermano pequeño. Lo haría rápido y con compasión, justo al contrario de lo que vi en los videos.
¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Dice la Biblia. Palabra de Dios. ¡Corre! El muro decidió oponerse a la palabra de Dios. Ok, y creo que tenemos otro video. No me acuerdo si este lo vimos. Este sí lo vimos, me acuerdo. Este no sé si lo vimos. Yo lo vi, pero no sé si lo mostré. Así que lo voy a mostrar. Estos videos me van a servir para introducir capítulos, como siempre. Bueno, les voy a poner este video por si no lo habían visto antes. Así ya lo ven. Francisco Ricardo Munguía. El muro. El muro que separa a mis enemigos de mí. El muro que separa la muerte de mí. Nacimos el mismo día en el mismo pueblo. Éramos tan pobres como las ratas que correteaban por el suelo. Nuestras chozas se encontraban a la sombra de las mansiones de los narcos en lo alto de las laderas, donde vivían como conquistadores. El muro tomó un camino diferente, se unió al ejército, a las fuerzas especiales. Ascendió entre sus filas y ayudó a proteger a los narcos. Le pagaban con coca, dinero y promociones. Cuando lo volví a ver, Francisco, hermano, ¿por qué sigues en el ejército? Los dos juntos podemos gobernar. Nos protegeremos como cuando éramos pequeños. Compartiremos como hermanos. Ok, gente, estaba pensando mientras veía el video de que nos mandaron a matar a la plaga directamente. Y todavía me parece que no voy a hacer esa misión. ¿Saben por qué? Porque la plaga es el centro de todo esto. Y todavía nos falta descubrir o un jefe narco acá, matar al comandante y otro más acá. Así que yo no sé si hacer esa misión ya, porque la plaga sería lo que viene después. No sé, a ver. Vamos a ver qué dice esto. Vamos a escuchar el audio. La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminen a la plaga antes de que escape. No sé si hacerlo ya. El sueño le dio al muro la oportunidad de reparar su fracaso si mata a la plaga. Pero el muro es incapaz de asesinar a su propio hermano. En su lugar, planea huir del país con la plaga. Maten a la plaga antes de que se escape. Me dejó una duda importante. Bueno, como ya vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Ya hicimos hicimos lo de San Mateo. Ya está, no hay misiones importantes acá. Ya agarramos al pozolero. Dijimos que íbamos a hacer la misión secundaria de esto. Y mientras hacemos esto, vamos a ver si aparece un audio o algo de lo que tenemos que hacer. Así que bueno, vamos a hacer esta misión secundaria y vemos cómo sigue esto. Ok, gente, llegamos. Tengo el auto totalmente hecho mierda, pero bueno, tuve que hacer un viaje re largo. Y intenté hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ver qué es. Vuelen por los aires, una de las entradas de la estación, ok. Vamos. A ver si puedo llegar. No se ve nada, está totalmente oscuro. Ok, llegamos. Vamos a ver qué hay. Dron en el aire. Listo, la típica. Tengo que explotar, entrar y matar a todos. Vienen los malos. Y tiene que ser en un tiempo muy corto. Tiene que ser en un tiempo muy corto. Vamos a colocar C4 en la puerta de acá. Explosivos listos. Agitamos el avispero. Ya saben que estamos acá. Vamos a llamar un reconocimiento para que nos digan dónde están. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Ahí están. La ubicación de los enemigos.
Una distracción por acá. Vamos a ponerla acá. He pedido una distracción rebelde. Le pedí unos refuerzos a Pak-Katari. ¡Fuego! Afirmativo. Listo. Entramos. Y tenemos que hackear la computadora. Todo rápido. Muerto. Necesito ayuda. ¿Dónde están, hijos de puta? Ayuden, la puta madre. No voy a pagar a pasar la misión. Para nada, coman mierda, culeros. ¿Por qué no lo matan? Tengo que entrar como pedo. Despejado, ¿cómo van los demás? Rápido. Listo. Fa, pensé que no la pasaba. Pero no entraba, bien, no sé hecho. Qué le pasaba a los ahora compañeros. Ahora les costará coordinar sus operaciones contra los rebeldes. Listo, apoyo rebelde mejorado. Apoyo rebelde mejorado, ¿dónde está? Vamos a ver cuál fue el que mejoré. Creo que entrega de vehículo fue el que mejoré. Listo. A ver qué dice. Ah, después no puede. Primero una camioneta. Segundo rango, un vehículo blindado. Y el tercer rango, un helicóptero. Genial. Ahí están los tres vehículos en el videito ese. Genial. Bueno, vamos a hacer otra misión secundaria, me parece. Vamos a venir a las zonas desconocidas a ver qué hay. Para allá vaciar Itaqua. Y la misión esa del muro me parece que va a quedar para después, porque es algo que me parece que es más avanzado. Me suena que es más avanzado. Vamos a pedir un vehículo a Pak-Katari. Pediría a los rebeldes que nos manden un vehículo. Este vehículo es perfecto para ti, ¿no? Sí, perfecto. Y gracias por dejármelo cerca esta vez. Aunque había justo un chip ahí, no lo había visto. Vámonos. Y nos vamos. Ok, acá parece ser. Vamos a usar el dron para escanear esto. La casa del mexicano. ¿Qué hay en la casa del mexicano? No sabemos. Es acá. A ver si hay algo. Capaz que no hay nada. Nos están chingando y no podemos tocarlos. ¡Manden la puta patrulla! Ok, nos están buscando. ¡Hay una patrulla que va de ustedes! Ya llegan sus refuerzos. Hay un tipo ahí adentro de la casa del mexicano. Vamos a ir y vamos a ver qué podemos encontrar ahí. Capaz que hay suministros o algo importante. Te guardé. Regresa. Parece que quieren pelear. Y hay otro arriba también. Fue. ¡Oh! Seguí de largo. Al piso. Despejado. ¿Qué tenemos acá? Nada. ¿En serio vine al pedo? Tiene que haber algo acá. Ah, acá está el mexicano. Hay un suministro. Y vamos a ver si tiene información de este tipo. ¡Paz, paz, paz, tipo! ¡Pinche cabrón! No, no tiene nada. ¡Puta madre! ¡Ya está! Entrego las armas. Ok. No había nada interesante acá, entonces. Mierda, están tirando granadas. Ah, pues nos andan buscando por allá. Tenía otra localización. Sí, acá. Un par de localizaciones importantes. O sea, desconocidas, mejor dicho. Así que voy a ir muy rápido a ver qué es. Ok, acá es. Vamos a escanear.
punto de control. Hay un tipo ahí. Acá capaz que hay algún suministro, pero no debe haber mucha más cosa. Vamos a hacerlo rápido. A ver qué hay. Por acá. Acá no hay nada. Me parece que solo era un... Ah, acá hay un suministro. Y hay seguridad también por ahí. A ver acá arriba. Arriba no hay nadie. Hay un suministro ahí. Allá hay un tipo. Estaban durmiendo. Estaban durmiendo los tipos. El suministro está afuera. ¿Dónde está el suministro? No lo veo. Ah, está acá. Todavía nos falta matar a uno o dos más que andan por acá. Ahí están. Disparen a esos imbéciles. Otro pendejo eliminado. Listo, ya lo mataron nuestros compañeros. Otro punto más. Lo estoy haciendo muy rápido esto. Acá hay otro para localizar. Despejado por este lado. Y creo que no hay más nada. A ver, ¿qué distancia estamos? 400 metros. Bueno, voy rápido. Voy rápido hacia allá. Me agarro un vehículo, así voy más rápido todavía. Y vamos a ver qué hay. Listo, acá es. A ver qué es. Vamos a... escanear. Rancho Colque. Un rancho ganadero. Rancho ganadero. Acá parece que puede ser que haya más seguridad. Ahí hay uno. Solo uno veo. Tiene que haber suministros acá, seguramente. Allá hay otro. Acabo de ver a uno con subfusiles. Enemigo tres. Número 3. Ok, parece que solo hay tres. Debe haber alguno más, obviamente, pero no los veo. Así que bueno, vamos a ir rápido y ver qué podemos encontrar por acá. Vamos a marcar un par de objetivos. Buscaré una buena ubicación. Ya tenemos dos marcados. Oye, ahí hay un narco. ¿Dónde los viste? Objetivo marcado. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo viste? No me lo marcó. El compañero vio a otro, pero no me lo marcó. O no lo estoy viendo yo. A ver si le puedo dar a aquel que está allá. No, está muy lejos. Objetivo perdido. Bueno, encontrarlo de vuelta. Encontrarlo de vuelta. Yo voy a buscar a aquel. Avísame cuando lo tengas. Objetivo marcado, cuando digas. Ok. Al enemigo. Nos molestamos. Estamos bien, todo bien. Ok, ahí tenemos un archivo. Hay más enemigos, pero bueno, no importa. Prueba visual. Grabación de una cámara de seguridad en la que el sueño visita en Itaqua a la Yuri y Hipólito, los jefes del de interrogatorios de Santa Blanca. Una foto ahí, cuando vivía la Yuri y Hipólito hace aquí mucho están tiempo. Estos cabrones. ¡Mátenlos a todos! Ok, nos quieren matar. ¿Sí? Acá hay uno. Ustedes disparen si ven a alguien. Entendido. Y vamos a ver si hay algo más por acá. Otro malo liquidado. ¿No puedo subir acá? No, no puedo subir acá. Quería subir ahí, bueno, no importa. Parece que no hay más nada. No sé, yo pensé que capaz que podría haber más suministros y cosas. Pero parece ya que está, no hay nada. Ya está, terminamos. A ver por acá. Estos almacenes. No, está vacío. Qué raro, pensé que iba a haber más cosas. Entonces, bueno. Creo que voy a dejar el video por acá. Y creo que lo de la plaga va a quedar para más adelante. Porque parece ser algo muy importante. Y tenemos otras cosas antes para ver, como por ejemplo
empezar con el comandante. Empezar con el comandante que está en... acá, justamente en Medialuna. Estaba viendo entonces que Itaqua está totalmente vaciado. Ya hicimos todo en Itaqua, así que genial. Ya nos sacamos de arriba a Itaqua, todas las misiones secundarias y todo. Así que probablemente vayamos a hacer alguna misión secundaria en Okoro para la próxima, para el próximo capítulo. Y la misión de... No, venir acá. Y acá tenemos una misión, vamos a ver qué dice. Tenemos que encontrar la forma de deshacer la alianza entre Santa Blanca y la Unidad. Empiecen a buscar en Medialuna. Consigan información útil. Ok, encontrar al comandante. Y otra parte de seguridad, ¿dónde sería? A ver, contrabando, influencia, seguridad. Acá. Acá también hay que venir. Así que, no sé. Ya veremos qué hago para el próximo capítulo. Capaz que... a ver, déjenme ver. El comandante me parece que está más cerca del muro. Me parece que eso vendría a ser después. Capaz que habría que venir a este lado de seguridad que no conocemos. Y buscar por acá a ver quién es ese tipo. Y no sé si hay otro más de... sí, acá hay otro más de seguridad. Así que tenemos esas... estas son 5 misiones y estas son 4 misiones. Capaz que venimos a este primero. Pasamos por la cruz. Vemos si sale algo con la plaga. Que acá en la cruz tenemos que encontrar a la plaga. Vamos a pasar por acá seguramente. Y vemos si, si surge algo. Y si no, empezamos con Flor de Oro. Para buscar a ese jefe narco de seguridad también. Para seguir llenando el árbol de seguridad y llegar a la plaga. Bueno gente, nada más. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Ya sabes, si te gustó dale like, si no te suscribiste, suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.